comercial. ¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a La Noticia en la Comunidad. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Buenos días. Estamos listos para iniciar nuestro trabajo periodístico del día de hoy. Jueves ya 30, el último día. Ahora sí. Del mes quinto del año. ¿Sabe cuánto falta para Navidad? 207 días. Exactito. Ya va a poner el contador de una buena vez. Que lo ponga el señor productor. Ya lo vamos a poner. El conteo regresivo. 214 para fin de año. Me parece. Ya está ansioso usted. Ya está. Papá Noel. De azul hoy día. Bueno, vamos con la información. Empezamos inmediatamente, así es. Una joven de 22 años de edad murió cuando el vehículo que conducía chocó con otro en la vía Colisa-Montecristi. Esto es en la provincia de Manabí. El conductor del otro automotor implicado quedó con grave sed. Un trágico accidente de tránsito se registró en el kilómetro 7 de la vía Colisa-Montecristi en la provincia de Manabí. Una camioneta se estrelló contra un camión producto del fuerte impacto. Una mujer quedó atrapada entre los restos de la camioneta que quedó dividida en dos. Estuvieron implicados un camión marca Hyundai y una camioneta Nissan, donde lastimosamente perdió la vida la señorita Mercedes Pincay, de 22 años. Según las investigaciones preliminares, los trabajos que se realizaban de mantenimiento de la vía habrían ocasionado que explotara una llanta de la camioneta que la mujer conducía. Y perdió su vía o el carril por motivo de que uno de los neumáticos sufrió algún tipo de explosión. Producto del choque, una persona resultó herida. Personal de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Manta y Montecristi asistieron a las víctimas. El chofer del camión Hino fue trasladado por una de nuestras ambulancias a una de las casas asistenciales de la ciudad de Manta. Quienes circulan por el paso lateral Jaramillo-Montecristi aseguran que falló la señalización de los trabajos que se realizan. Piden la colocación de más señales de tránsito e iluminación. Justamente en el hueco, donde hacen el hueco, ahí está, a 2 metros está nomás esa cosa, para uno poderla ver. Imagínense, uno quiere a velocidad, se va encima de eso, no hay cómo esquivar. La calle, que haya más señalética, me imagino ojo de gato, tanto horizontal, vertical y posiblemente alumbrado. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un hombre que se movilizaba en motocicleta murió tras ser impactado por otro vehículo en la avenida Universitaria en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí. El conductor del auto implicado fue detenido para investigaciones. Se trasladó en motocicleta desde Rocafuerte a Puerto Viejo en busca de productos químicos agrícolas, pero en el trayecto falleció cuando fue impactado por un auto. Óscar Giler deja 4 hijos en la orfandad y un negocio frustrado. Solo salían cuando venían a comprar los productos para la agricultura. Ya se le realizó la diligencia del caso al señor fiscal, el señor Neisser Menéndez, el cual avalizó el respectivo levantamiento de cadáver. Eran las 9:45 de la mañana y la gente se aglomeró en la avenida Universitaria y calle Che Guevara. La moto incrustada debajo del vehículo evidencia la magnitud del choque. El conductor del carro fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente. Se encuentra estable, pero ya se le llevó el certificado médico del hospital para el respectivo procedimiento. Moradores de la zona piden más conciencia vial. Pasan la calle sin mirar hacia el frente, si está en peligro. Los semáforos muchas veces no se respetan. La falta de precaución del conductor. Qué lamentable que en nuestra capital todavía tengamos muertos. Problemas de tránsito que podíamos haber evitado colocando un semáforo. El cadáver fue trasladado hasta el Centro Forense de Manta para la respectiva necropsia de ley. Informó Adriana Peralta. Sí. 2 buses de transportación pública se impactaron en el centro de Guayaquil, provocando alarma y congestionamiento vehicular.
Elementos de la ATM llegaron hasta el sitio para realizar los procedimientos correspondientes. Fue el impacto de dos vehículos grandes que rompieron con lo cotidiano del día. Se dio en las calles Quisquis y Esmeraldas, zona transitada del centro de Guayaquil. Luego del accidente, elementos de la ATM llegaron al punto para verificar las novedades. Aparentemente, la imprudencia habría sido la causante de este suceso. Como siempre, la imprudencia parece ser de los conductores. Fue un choque lateral perpendicular, donde que gracias a Dios no ha habido mayormente heridos de gravedad. Personas heridas fueron trasladadas hasta casas de salud para verificar su estado. Solo dos buses que usted puede observar. Heridos vives con, o sea que con lesiones leves nomás. ¿Los choferes? ¿Qué pasó con los choferes? Están ahí, él es un conductor y el otro conductor está en el bus hasta esperar que vengan las grúas para llevarnos los vehículos. De ahí que las autoridades de tránsito piden más responsabilidad al volante y que se mantienen atentos, esperan que sucesos como este no se vuelvan a repetir, informó Julio César Saona. Seguimos informando, amigos televidentes, dos mujeres murieron en un accidente de tránsito registrado en el Cantón Durán. El supuesto responsable del siniestro se dio a la fuga. Aquí está el desarrollo de la información. La presencia de manchas de sangre y prendas de vestir en media vía daban cuenta del fatídico accidente de tránsito. Ocurrió en la vía Durán-Yaguachi, frente a la cuarta etapa de la ciudadela El Recreo. En el sitio, dos mujeres murieron tras ser atropelladas por un auto. El primer cuerpo estaba a la altura de la gasolinera PIS, kilómetro 9 de la vía Durán-Yaguachi. Y la segunda persona fallecida aproximadamente a unos 200 metros de donde estaba el primer cuerpo. Tras percatarse de lo sucedido, el conductor salió corriendo, dejando el vehículo abandonado con uno de los cuerpos en el interior. Al parecer, las víctimas mortales son parientes cercanas. Dos personas de sexo femenino, la una de aproximadamente 45 años y la otra de entre 22 y 25 años. Aparentemente son familiares, podría tratarse de madre e hija. Vamos a entrar ahorita a hacer las investigaciones de rigor para establecer la identidad del propietario del vehículo. Para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir, habitantes del sector solicitan la construcción de un paso peatonal o al menos la colocación de semáforos. Que hay muertos constantemente, hay accidentes uno tras otro. Hoy día de la mañana también hubo otro accidente. Esta carretera no es segura. En este mes hemos tenido aproximadamente 6 muertos ya. Cinco o 6 muertos. La señora ha venido cruzando, dice, con la hija viniendo del colegio. Ella del trabajo y ella del colegio. Y han venido cruzando y han estado en la línea amarilla. Como se pueden dar cuenta, en la línea amarilla. Y de allá se le ha lanzado el carro. Entonces, ¿qué seguridad hay? Informó Jorge Salazar. Y una persona resultó herida en un accidente de tránsito registrado esta madrugada al suroeste de Guayaquil. El percance habría sido causado por el irrespeto a las señales de tránsito. Dos autos colisionaron en la intersección de las calles 38 y Francisco Segura, en el suroeste de la urbe. Testigos dieron a conocer que uno de los vehículos se pasó el octagonal pare. Bueno, al momento tenemos un siniestro de tipología choque lateral perpendicular con estrellamiento. Del carro plomo se pasó el disco pare y ya, pues el otro carro que viene por acá sí vino normal, pues como el señor no frenó ni nada, lo cogió por la parte de atrás y se dio la vuelta en campana y ¡prop!, se estrelló. Producto del impacto, uno de los carros dio varias vueltas de campana y se estrelló contra un poste de tendido eléctrico. El conductor quedó herido y fue asistido en el sitio. Hay una persona lesionada que se niega a ser trasladado a una casa asistencial. El que se pasó la señal reglamentaria, él está pidiéndole la prueba de alcoholemia al otro señor. Entonces se le harán a los dos. Informó Jorge Salazar. We'll be right back.
información, un reloj valorado en $2,000 fue sustraído desde una oficina ubicada al interior de la Unidad Judicial de la Florida Norte. Este reloj pertenecería a una jueza que labora en esa dependencia. El pasado domingo 20 de mayo, una persona logró burlar las seguridades existentes en el complejo judicial. Ingresó hasta el despacho de una jueza de la familia, mujer, niñez y adolescencia, y procedió a retirar varios objetos de valor. Dos computadoras tipo laptop, así como un reloj valorado en aproximadamente $2,000, de lo cual se puso la respectiva denuncia por parte de la señorita jueza de aquella unidad. El circuito cerrado del edificio permitió captar en imágenes el accionar del acusado, quien quedó identificado plenamente, de forma extraña y tal vez ignorando que habían grabado su proceder. Decidió regresar la tarde del martes pretendiendo robar una vez más. Y al hacerle la revisión exhaustiva de su integridad física, se le encuentra dentro de su prenda de vestir el reloj que había sustraído el 20 de mayo, por lo que este ciudadano fue aprehendido y puesto a orden de la autoridad respectiva, a la cual se le va a iniciar una formulación de cargo. Se investiga si el implicado actuó bajo la complicidad de otra persona o simplemente procedió aprovechando la situación presentada. Se aprovecha de que los funcionarios están en audiencia y no sabemos cómo ingresan a los despachos de los funcionarios y proceden a hurtarse las cosas. Informó José Morales. Gracias a este hombre, ¿no? Terrible, Hugo, y lo que más me sorprende es que regresa para seguir robando según él y no sabe que ahí hay cámaras. O sea, no habrá sabido, no se habrá dado cuenta o dijo, aquí son giles, ya les robé una vez, les voy a volver a robar. Y ahí lo detuvieron. Oye, meterse en el nido donde está la justicia. No lo puedo creer, es sabido, ¿no? Audaz más que todo. Robert. Pero... no, ni tanto, oiga, porque regresar al mismo lugar de los hechos. Audaz y pendetón. Sí, las dos cosas al mismo tiempo. Bien conjugado. ¿Cómo serían esas dos cosas juntas? Claro, que normalmente la audacia no se combina con el pendetón. Pero él las hizo combinación. Ahí está la combinación fatal porque está preso. Y ahora tiene que devolver el reloj. No solo el reloj, el choreo anterior también. Pues. Todo. Bueno, más información para ustedes. Pega colilla, muy bien. Delincuentes asaltaron a los clientes de una cafetería ubicada al norte de Guayaquil. La policía está tras la pista de los sospechosos. Una cafetería en el norte de Guayaquil de pronto fue asaltada por dos sujetos desconocidos, los cuales, según dice la policía, se hicieron pasar como clientela del lugar. De ahí que se sustrajeron una gran cantidad de dinero. Ahora que los elementos del orden investigan el caso. Ya los equipos de CIPROBAN están trabajando en este bar Bunz. Se reportó en la tarde. Se trata de dos delincuentes que han estado en el interior como consumidores. Y la CIPROBAN está con los diversos equipos trabajando, levantando las técnicas investigativas que tenemos. Sin embargo, piden a la ciudadanía que denuncien cualquier tipo de hecho irregular. Esperan tener resultados en las próximas horas. No todavía, estamos en la evaluación. El personal. Hay dos versiones todavía que no están confirmadas. Una que estaban adentro y dos que llegaron en una motocicleta. Informó Julio César Saona. Un menor de 17 años de edad estaría involucrado en un delito de robo cometido a un taxista informal. El afectado denunció que tres personas pactaron una carrera desde el norte de la ciudad por el camino, pero en el camino lo golpearon hasta arrebatarle su transporte. La policía recuperó el auto y detuvo a dos de los implicados. Sus pertenencias al interior del vehículo quedaron revueltas. En el tablero principal se pudo evidenciar los daños provocados en el intento por llevarse la memoria del automotor. Trataron de desconectar lo que es la computadora, ciertas partes del interior del vehículo. El hecho ocurrió la noche del martes pasado. La víctima es un taxista informal quien dio a conocer que tomó una carrera desde la Ciudadela, la Florida Norte,
Eran tres tipos, uno de ellos un adolescente de 17 años. No recorrió mucha distancia hasta que le mostraron sus verdaderas intenciones. El afectado manifiesta que le apuntaron con un arma, de fuego. Según la denuncia que el señor realizó, lo amarraron con los mismos cordones que el señor tenía, lo pusieron a la parte posterior del vehículo. Tenía unas hematomas a la altura del pómulo izquierdo. Después de varios minutos lo abandonaron en un sector perteneciente a la parroquia Pascuales, sitio desde el cual la víctima logró solicitar ayuda por parte de los agentes policiales. Una vez que se reportó las características del transporte, fue posible ubicarlo mientras pretendía ingresar hacia el conocido sector del Trinipuerto. El vehículo, al ver la presencia policial, toma una actitud evasiva al control policial, por lo cual inmediatamente se realiza una persecución ininterrumpida. Para así, posterior a varias cuadras del sector, se logra neutralizar a dos personas que se trasladaban dentro del vehículo. Al interior del automotor se logró ubicar al menor de 17 años, mientras que aquella persona que conducía el vehículo no era parte de los tres que cometieron el robo. Ambos son procesados por dos delitos diferentes. En el primer caso, por la sustracción del vehículo, y en el segundo, por la receptación del mismo. El delito de robo, por las circunstancias, tiene una pena de 5 a 7, de acuerdo al artículo 189, numeral 1, y el de receptación hasta 2 años aproximadamente. Informó José Morales. Un joven de aproximadamente 18 años de edad fue asesinado a tiros. Esto sucedió al norte de Guayaquil. La Policía Nacional y la Fiscalía investigan este crimen. Carlos B., de 18 años, fue asesinado de dos impactos de bala en una de las peatonales de Sauces 4, en el norte de Guayaquil. Tras lograr su cometido, el asesino huyó a precipitada carrera del sitio. Estamos con los nervios de punta, o sea, yo escuché el estruendo y cerré mi puerta y me fui adentro porque no sabía qué era lo que pasaba. Estas reacciones se vienen presentando en el año, ya van 4, en el barrio y... Y bueno, yo pienso que falta más control por parte de las autoridades, más revisiones. El chico era estudiante. Entonces, el día de hoy ha tenido un día normal como alumno. Esta persona habría tenido esta preferencia por el consumo, ¿no? La Policía Nacional investiga una posible disputa de territorio para la venta de droga, ya que en el inmueble en cuyo portal se produjo el crimen se encontró sustancias estupefacientes y los ocupantes simplemente desaparecieron. Y según los moradores de aquí del sector, aparentemente este lugar habría sido utilizado como un lugar de expendio de tema de sustancias sujetas a fiscalización. Se encontraron un aproximado de 250 gramos de una sustancia blanquecina que está sometida a una prueba de campo. Pienso en sí que es debido al microtráfico que se maneja en el barrio. La víctima mortal habitaba en el centro de la urbe, informó Jorge Salazar. En Quito detienen a un hombre acusado de violar a su hijastra menor de edad. La información en breve. En Quito detienen a un hombre acusado de violar a su hijastra menor de edad. Bueno, vamos a poner a su disposición los números telefónicos para que se contacten con nosotros al 373-1240 y las extensiones 4221, 4229 o escríbanos al WhatsApp al 096-958-5650. Recordándoles que el teléfono celular es solamente para WhatsApp, para enviar videos, fotos, o la denuncia que ustedes tengan, no para llamar. Ese teléfono no sirve para llamar, ¿verdad? Por supuesto, para nada. Tienen que, por favor, escribir y mandar la dirección exacta. Correcto. Lo más importante. Ubicarnos en el sitio. Tenemos más información para ustedes. 5 miembros de una misma familia fueron detenidos tras ser acusados de cometer varios delitos, entre ellos venta de droga. Los detenidos son una pareja de esposos y sus tres hijos. La operación se desarrolló durante horas desde la madrugada en el conocido sector
de la Santiaguito Roldós al sur de la urbe. Hasta esa localidad llegaron los agentes de la Policía Judicial, logrando confirmar lo expresado a través de diversas denuncias. En la madrugada se realizaron 4 allanamientos dentro de una investigación previa que se ha llevado durante casi el transcurso de 2 meses, en donde se desarticula una banda bien organizada, compuesta por familiares, entre primos, hermanos y los padres. A esta organización se le atribuye el cometimiento de varios delitos. Era el robo de personas, sobre todo robo de celulares, y también expendio de sustancias estupefacientes. Ellos en sí lo que hacían es amedrentar también a las personas para poderse apoderar de sus bienes, en este caso lo que son joyas, relojes, los teléfonos celulares. Producto de los 4 allanamientos se logró el decomiso de varios objetos que presumiblemente serían robados, así como la existencia de sustancias sujeta a fiscalización. Un arma de fuego calibre 38 artesanal, 11 celulares, de los cuales uno está reportado como robado, 2 tablets, $300 en efectivo aproximadamente y 300 dosis con una sustancia blanquecina y verdosa que posiblemente es cocaína y marihuana. Según fuentes policiales, la banda no tenía mucho tiempo operando en las calles de Guayaquil. Son una familia que estaba constituida, una nueva organización que la logramos detectar a tiempo antes de que se produzcan más incidentes. Informó José Morales. Sentencian a 3 años de prisión al nadador máster acusado de abusar sexualmente de un menor de 10 años de edad en la piscina olímpica en el centro de Guayaquil. Según la fiscalía, el sentenciado debe cancelar además $5,000 de indemnización para la familia de la víctima. El hecho se registró en un recinto deportivo en el centro de Guayaquil, en donde un menor de 10 años de edad habría sido acosado por un nadador máster y que hace poco fue sentenciado por las autoridades judiciales. Según las primeras versiones, el sujeto encontró al pequeño en los baños del lugar. Se le insinuó. De ahí que el niño llamó a sus padres para contarles lo que habría ocurrido. Ya existe sanción por lo sucedido. Colocarse su ropa de baño. Este adulto ha estado también en ropa de baño, haciéndole señas, dirigiendo su mano hacia sus miembros. No había sido visto por el niño en ninguna otra ocasión, sino que solo en ese momento, en ese hecho. Y obviamente no existía agravante, se le puso la pena de 36 meses, que equivale a 3 años. Esto frente a la profundización del caso por parte de las autoridades. Este hecho se habría registrado en febrero de este año. Vengo, mi hijo asustadito, me dice, papi, un hombre me quiso abusar. Y el mamá me dice, por ahí se fue, me dice. Mi hijo me dice, un señor de gafas, porque mi hijo se me quedó aquí. O sea, el mismo le dijo por ahí. Por ahí se fue, me mintió. Era el mismo. Era el mismo, dice, y me bota las gafas. Y llamo, hago bulla, guardia, llamo a la policía. Y ahí yo vengo, a lo que mi hijo y mi mujer ya llegaron los dos aquí, se metieron al baño. Mi mujer me dice, mi hijo, él es papi. Ahí le pego un puñete y lo aseguro. Y ahí vinieron la policía, lo esposaron. Obviamente era dentro de los nadadores máster, que ellos estaban dentro de ese grupo y les permitían hacer prácticas diarias en la piscina. Y resulta que este señor no estuvo en su área de piscina ni en el área del baño que le correspondía y se va hacia el área donde también practican niños. Aparte, el acusado aceptó el delito que habría cometido. Como reparación integral, la cantidad de $5,200 para que el niño durante 2 años siga sometiéndose a terapias psicológicas a fin de que el niño pueda ser reparado cualquier daño. Con las sanciones impuestas, se espera que este tipo de sucesos no se repitan más, tanto en la escena como en otros puntos de la urbe, informó Julio César Saona. Detienen al norte de Quito a un sujeto acusado de violar a su hijastra menor de edad. El sospechoso tenía vigente una boleta de captura. Se enteró que su conviviente y madre de la menor de edad le denunció por la presunta violación a quien era su hijastra y salió de la casa con destino desconocido
Por varios meses logró esconderse, tal vez pensó que con el pasar de los días su caso quedó en el olvido. Nunca se imaginó que agentes de la DINAPEN estaban cerca. Esta persona estaba siendo requerida por un presunto delito sexual perpetrado a una adolescente de 13 años, la cual tiene una incapacidad física del 43%. El supuesto padrastro violador fue localizado en el sector de San Antonio de Pichincha. Agentes de la DINAPEN lo abordaron cuando estaba por ingresar a trabajar. Le presentaron la boleta de captura emitida por juez penal y a responder por lo que supuestamente hizo. La denuncia fue presentada por su progenitora, la misma que había realizado en la fiscalía. Aparentemente, producto de los reiterados abusos desde los 13 años, la menor quedó embarazada. Ahora es madre de una infante de aproximadamente 12 meses de nacida. En el momento, la adolescente, tanto como ella y su bebé, se encuentran en una casa de acogida bajo la protección y cuidado de las personas responsables de este centro. El sospechoso fue puesto a órdenes de la autoridad judicial para que responda por las aparentes violaciones a las que obligó a su hijastra. Este proceso investigativo inició desde el año 2016, desde el momento como tal se lo estaba buscando, estaba siendo requerido por la justicia mediante la boleta. Nosotros inmediatamente, mediante el trabajo de inteligencia, se logró dar con el paradero de él para proceder a la detención. Un hecho que deja en evidencia que los abusos a menores de edad en la mayoría de casos se cometen en el entorno cercano de la víctima. En Quito informó Iván Casamen. Se ha llegado a detectar que en este inmueble existe obviamente distribución de sustancias estupefacientes. Son personas que venden aquí droga, se reparten sectores. Para que se acabe esa delincuencia y los hancheros. Recorre camino. Vamos ahora con nuestro Recorre Caminos, Jorge Salazar. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, gracias por sintonizarnos. Continuamos en el suroeste de Guayaquil cubriendo un operativo policial en pos de los guayaquileños. Se trata de un piquete de aproximadamente 30 agentes de la institución del orden con la colaboración de personal de la Autoridad de Tránsito Municipal. Y como ven, ya detuvieron la circulación de un bus cuyos ocupantes están siendo sometidos a este operativo de control. Caballero, muy buenos días. Recuérdenos su opinión sobre estos trabajos. Está bien. ¿Por qué razón? Porque con eso más controlan la delincuencia. Sí. ¿De repente se le hace tarde para ir al trabajo? Creo que voy con el tiempo. ¿Y ahora? Ya tendré que esperar la lancha. Llega tarde, pero seguro. Seguro, sí. ¿Completo? Sí. Muchas gracias. Caballero, buenos días. ¿Qué opina del operativo? Todo está bueno, hermano. Pero uno llega atrasado al trabajo a veces. Caramba. Sí. ¿Y ahora? Ahora, hay que tiene que tener un buen televisor de jefe para que me vea por lo que estaba. Dígale ahí que va a llegar tarde hoy. Ah, buenos días, jefe. Usted ya ve lo que está pasando aquí. Voy a llegar un poco tarde. Claro, tiene que colaborar con la policía. A ver, vamos por acá. No se me escape, amigo. ¿Va a trabajar también usted? ¿Se le hace tarde, amigo, para ir a laborar? También se le hace tarde. Amigo, buenos días. ¿También va con el tiempo? No, pero aquí yo. Muy bueno el control que hace. ¿Por qué razón? Porque la delincuencia estamos en lo peor. Listo, muchísimas gracias. Hace un momento una pasajera manifestó que hay buses en los cuales, cuidado, se cae eso, en los cuales consumidores de drogas saben hacer de las suyas. Se le han quedado las herramientas a un trabajador, hacen suyas. Amigo, ya, a propósito, también, ¿va a trabajar? Sí. Se le hace tarde también. Y bien tarde. ¿Qué opina del operativo? Vamos más temprano. Listo, vamos a dialogar con él. Ve, las personas están reclamando que la unidad ya avance, se les hace tarde. Buenos días, ¿cómo le va? Mayor Jefferson Valladares, del circuito Suburbio. ¿Alguna novedad en lo que va del control? Bueno, hasta el momento se está relevando con normalidad el registro a vehículos, motos, abuses interprovinciales, a personas sospechosas, no se registra ninguna novedad. Se está utilizando los medios técnicos, CIMNE móvil y estamos con personal especializado, ¿no? De la PJ, antinarcóticos, de CIPROVAC, de BID, con la finalidad de
identificar a personas sospechosas, delincuentes que tengan boletas de captura y a la finalidad de encontrar explosivos, armas de fuego o droga. Listo, estamos en el suroeste de Guayaquil, sector conocido como suburbio. Los delitos más comunes en este sector, para que las personas estén prevenidas. Es un momento, ¿el conductor está molesto? No, el fondo. Ah, ya pensé que estaba reclamando por el operativo. Disculpe que le haya interrumpido. Ahora sí, los delitos más frecuentes para que las personas conozcan y estén a la defensiva. Bueno, tenemos problemas aquí en este sector es el robo a personas, ¿no? Estamos en los horarios conflictivos por el ingreso de estudiantes, ingreso de los trabajadores que van a sus diferentes lugares de trabajo. Bueno, como le dije, estamos con medios técnicos, hasta con el aeropolicial, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Para precautelar la integridad de todas las personas de este sector, ¿no? Imagino que si algún auto se quiere dar a la fuga o alguna motocicleta de arriba, se lo rastree inmediatamente. Así es, por eso le estamos con todo, como le dije, estamos con todos los medios técnicos, personal especializado, el aeropolicial en este caso, para realizar y combatir la delincuencia. Con sirena y todo va el helicóptero. Felicitaciones, un excelente trabajo que realiza nuestra institución del orden. Ahí está. Ahí va irán unos dos o tres agentes con las respectivas cámaras, los visores respectivos, para de allá arriba monitorear todos los detalles de este operativo antidelincuencial, a través de los cuales la policía ya ha capturado a presuntos delincuentes y decomisado, como ya dijo el oficial, objetos prohibidos como sustancias estupefacientes y armas de fuego. Queridos compañeros, son las novedades acá en el suroeste de Guayaquil. Ustedes continúan con más desde Estudios. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la información. Tenemos más noticias. Decomisan 190 paquetes de clorhidrato de cocaína durante el operativo Impacto 207 ejecutado en Machala, capital de la provincia del Oro. La droga era transportada en un vehículo. 4 personas fueron detenidas por este hecho. 190 paquetes de clorhidrato de cocaína que eran transportados en el balde de esta camioneta muy bien camuflados en sacos de yute y en gavetas fueron decomisados por agentes de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea de la Policía Nacional en la avenida Bolívar Madero Vargas de la ciudad de Machala. Me encontraba trasladando 6 bultos, los mismos que en su interior contenían 190 paquetes tipo ladrillo, los cuales luego de haber sido sometidos a las pruebas preliminares de campo dieron como positivo para clorhidrato de cocaína. El alcaloide provenía desde la provincia del Guayas y pretendía ser ingresado hasta el puerto marítimo de Puerto Bolívar para contaminar contenedores. La droga tenía como destino el puerto y posterior la contaminación de buques que tienen destinos europeos. 4 ciudadanos que serían parte de esta presunta organización narcodelictiva a escala internacional fueron detenidos dentro de la acción policial denominada Impacto 207. Se encontraban trasladándose en 2 vehículos, uno tipo camioneta color negro, una Ford, mientras que el vehículo que se encontraba dando custodia, un vehículo tipo automóvil, con un ciudadano en su interior, también se procedió a su detención. La droga tenía un peso bruto de 208.300 gramos, poseía como logo la palabra Full Gas y estaría valorada en aproximadamente 10 millones de dólares. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Tenemos información desde exteriores con Charlie Pisa. Charlie, buenos días. Adelante, te escuchamos. Compañeros, muy buenos días. Acá en el Hospital del Guasmo Sur, donde ha iniciado el día de hoy una campaña. Bueno, se celebra el Día Mundial del Sin Tabaco, 31 de mayo. Y esto también se realiza en diferentes hospitales, no solo del país, sino a nivel mundial. Y, por ejemplo, aquí en este hospital del Ministerio de Salud Pública tienen ya algunas carpas para brindar información para las personas que viven en este sector de la ciudad, para otras que quieran también informarse, que necesiten tener algún tipo de datos de cómo cuidar su salud con las personas que, si tienen familiares que tienen este problema de adicción o de consumo
de cigarrillos y tienen problemas pulmonares. Aquí tenemos un cardiólogo, especialista y señor también, neumólogo, especialistas aquí del Hospital del Guasmo Sur, que nos va a dar un poco más de detalles en cuanto a la prevención, lo que tiene que ver con esta campaña que están realizando el día de hoy. Bueno, tenemos que ver que el consumo de cigarrillo afecta a toda la población. Vemos que los muchachos empiezan a fumar ya desde edades muy tempranas. Y además tenemos que tener en cuenta que el cigarrillo eleva en 3 veces el peligro de enfermedades cardiovasculares. Entonces está muy correlacionado el tabaco con todas las enfermedades del corazón que nos puede afectar e inclusive afectar a los hipertensos. Eso también, bueno, implica también, según sus estadísticas, hombres y mujeres, adolescentes. Sí, a ver, en esta época ya los adolescentes están empezando a fumar más tempranamente. Entonces, cuando vienen a nuestras áreas, los adolescentes ya se convirtieron en hombres y tienen 25 y 30 años de fumadores. Como le expliqué, una persona que no fuma tiene el riesgo más bajo que de una que sí fuma, en 3 veces. Entonces podemos ver el crecimiento de las enfermedades cardiológicas con este hábito tóxico. Eso, muchas gracias. Aquí tenemos también al doctor Patricio Pino, del área de neumología. Sí. ¿Nos puede explicar un poco en cuanto a las consecuencias de este consumo a muy temprana edad? Porque lo que acaba de explicar su compañero es un poco preocupante también. Claro, indudablemente. Mire, es que lamentablemente el hábito tabáquico se inicia a muy temprana edad en la gente joven. Y conforme va pasando la persona fumar, va dañando indudablemente lo más vulnerable del cuerpo humano, por donde inhala, entra el tabaco, por la vía aérea, provocando lesiones en los alvéolos, provocando enfisema, dañando el tracto respiratorio, los bronquios, provocando una hiperreactividad bronquial, que es la bronquitis. Y si el paciente tiene predisposición genética, de pronto puede desarrollar un cáncer de pulmón. Personas que dicen fumándose una cajetilla de cigarrillos es preocupante, ¿no? Es una adicción, pero también es el problema consumir uno. No, es la misma consecuencia, va sumando efectos. Lamentablemente el tabaco tiene una sustancia muy nociva, que es la nicotina. La nicotina es la que provoca la adicción. Imagínense que la nicotina es tan potente, tan adictiva que la cocaína y la heroína. Y más aún en la gente joven, eso hay que decirlo, de que es el vehículo por donde ingresan el resto de los consumos de drogas, como la marihuana, la cocaína. Listo, muchas gracias. Como escucharon, las consecuencias, recomendaciones, nosotros seguiremos aquí en la parte exterior del Hospital del Guasmo Sur para tratar de obtener más reacciones de personas que están llegando y también para hacerse un chequeo médico de ese tema. 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, y nosotros aquí informándoles de lo que tiene que ver en cuanto a los riesgos y recomendaciones. Compañeros, muy buenos días. Gracias, Charlie. Bueno, es una decisión propia, Hugo, porque hay muchas personas que han consumido bastante cigarrillo y dejan de fumar porque lo deciden. Yo fumé hasta hace 26 o 27 años y dejé de fumar sin ningún tratamiento. Solo decisión propia. Eso es fuerza de voluntad. Aunque no es muy fácil, te digamos. ¿Qué tiempo le costó? Un día. Un día dije, no fumo más, y se acabó, hace 27 años. ¿Pero le dio ansiedad, nerviosismo? Sí, subí como 60 libras. O sea, cambió el vicio por la comida. Todavía tengo la panza. Y ya hace más de 25 años. No, pero ya no pude bajar del todo esas como 50 libras que subí, ¿verdad? Porque uno, la ansiedad, lo invites a comer, pues. Entonces tú andas comiendo, picando cualquier cosa, porque estás con la costumbre de tener yo algo en las manos, sí. Yo tuve el gravísimo error, felizmente ya estoy bien porque ya me he hecho exámenes y todo, ya no tengo ni siquiera resquicios de eso. Pero yo cometí el gravísimo error, fumaba tanto que a veces en el escritorio, yo estaba en un canal, tenía 2 cigarrillos prendidos o 3, no me daba cuenta. Claro. Y como cargaba los cigarrillos, estaba escribiendo, en ese tiempo escribíamos a mano o en las máquinas tiquitiqui. Podía pasar algo, claro. En las máquinas tiquitiqui. Sí, entonces máquinas yo estaba tiquitiqui. Y yo hacía así, un tabaco, y tenía el tabaco por acá. Tiquitiqui. Prendía otro, lo ponía por acá. No me daban cuenta. O sea, casi como chimenea, usted. Sí, como chimenea. Yo tenía cigarrillos en todos los sitios a los que tenía acceso. En mi carro, en mi velador, en mi escritorio, en los bolsillos, todas partes. Una muestra fumaba de que mucho. Querer es poder. Sí, sí se yo puede. Yo fumaba, Roselena, hasta 3 cajetillas diarias. ¿Y cuántos años fumó? Será unos 20 años, por lo menos. ¿20 fumó y 20 dejó? Sí, 20, 25 años habré fumado.
pero ya hace 27 aproximadamente, 25, 27 que llegamos juntos. Me hice unos exámenes hace un año aproximadamente también de que me mandó a hacer mi cardiólogo. No me acuerdo, Doppler, no sé cuánto se llama. Y la doctora me preguntó, ¿usted es fumador? Le dije, era. Me dice, aquí tiene algo que puede ser, pero no, ya no tiene nada prácticamente de lo que... ¿Hace qué tiempo de fumar? Le dije, hace unos 25, 24 años. Me dice, ya no tiene nada. No se preocupe que usted no tiene nada en su pulmón. Felicitaciones. Si se puede, entonces... Pero no fumaba, Roselé. Hay que tomar la decisión. Hasta tres cajetillas diarias. Yo era un fumador empedernido, con sol, no solote. Yo andaba con tabaco en la boca. Bueno. Bueno, sí se puede hacerlo, sí se puede lograr. Así que a dejar el tabaco, que es uno de los criminales que tiene la humanidad. Tome la decisión únicamente. Nos vamos a una pausa. Esta información, varios detenidos, es el resultado de un operativo policial para dar con quienes estarían implicados en el robo a pescadores en alta mar. Según las denuncias, los sujetos comercializaban después lo robado en diferentes sitios. Veamos. Se trata de la desarticulación de una organización delictiva que operaba en el mar y también en la tierra. Es por ello que tras la denuncia de varias personas perjudicadas, elementos policiales empezaron con los operativos, dando con los sospechosos. De ahí que se profundizan investigaciones para determinar con exactitud los golpes que han dado estos individuos. Todo está sometido a indagaciones. Este caso se trata de la neutralización de una banda organizada de asalto y robo a mano armada que venía laborando o haciendo sus actividades delictivas en el alta mar y en las carreteras con producto del mar. Solicitan también las autoridades policiales, denuncian cualquier tipo de delito, aseguran que ahora quieren establecer conexiones de los detenidos con otras bandas dedicadas a este tipo de delitos. Lo que estaríamos hablando es de un robo frustrado, ¿no? Porque la modalidad, como siempre recordarán, la modalidad de hace años cuando se robaban los contenedores, era el acontecimiento en el cual era lícita la salida de los conductores con los convoy, se desviaban, entregaban o voluntariamente a alguien y posteriormente denunciaban el robo. Y que continuarán los operativos. Esto recién empieza, informó Julio César Saona. Una organización dedicada al robo de teléfonos móviles en diferentes sectores del país fue desarticulada por la Policía Nacional en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Según las investigaciones, utilizaban menores de edad para esconder lo robado. Mientras tanto, en Quevedo, la banda que utiliza vestimenta similar al uniforme policial dio un nuevo golpe. La banda, conformada por 11 personas, se dedicaba a robar teléfonos móviles a los ciudadanos que asistían a eventos públicos. Así recorrían las provincias de Los Ríos, Santo Domingo y Bolívar, pero no trabajaban solos. También utilizaban a niños en edades de entre 4 y 9 años. Al momento de hacer este operativo, al niño de 4 años de edad, era el que portaba la funda de los terminales móviles. Todos los hombres y dos de las mujeres detenidas poseen antecedentes delictivos. Ellos alquilaban una camioneta y un auto para delinquir y posteriormente regresar a su natal Tungurahua. Aprovechan este modus operandi, que es echarle un poco de agua a la cara, empujarle y ahí aprovechar para sustraerse los celulares y pasarse en cadena hasta que llegue donde la persona que está esperando, que está sentada en el vehículo. Se cree que tendrían relación con el robo de celulares ocurrido en septiembre del año anterior, donde todos los detenidos fueron menores de edad. Mientras esto ocurrió en Babahoyo, en el cantón Quevedo, se investiga la participación de 6 sujetos vestidos como policías en el asalto a un camión cargado de medicina. Se produjo lamentablemente el robo. El vehículo fue abandonado en el sector de San Luis, en el kilómetro 9 de la vía al Empalme. Y se tiene alguna información sobre la cual la Policía Nacional viene trabajando este momento, trabajos técnicos y también trabajos periciales. La mercadería, que era medicina, hasta ahora no ha sido recuperada.
La policía está tras la pista de estos falsos uniformados que trabajan en esta zona de Los Ríos y en Santo Domingo, informó Odette Camacho. Agentes policiales propinaron otro duro golpe a la delincuencia organizada en el sur de la capital. Una presunta organización dedicada a varios delitos fue desarticulada en el operativo Emperador 2. Cruzaron la ciudad las últimas coordinaciones y en marcha los 8 puntos ubicados en el sur de Quito. Encapuchados del buey trepaban paredes, saltaban cerramientos, iban en busca de alias Jaime y sus dirigidos. Se les acusa de ser integrantes de una presunta organización delictiva que operaba en el sur de la capital. A los sospechosos les levantaron de la cama, agentes de la brigada anticriminal les cortaron el descanso con boleta de captura en mano y las respectivas órdenes para allanar ingresaron, a pesar de no ser bienvenidos. Asaltaban a particulares que tenían sus vehículos como taxis ejecutivos. La supuesta banda dirigida por alias Jaime se dedicaba al asalto y robo a mano armada, a domicilios, unidades económicas, vehículos. Uno de los inmuebles encontraron dos armas de fuego. Quien tiene 5 detenciones por robo a mano armada y tenencia de objetos que no tienen su legal procedencia. Los autos robados en la capital eran llevados a otras ciudades donde luego de modificar los números de chasis y motor eran comercializados a compradores de buena fe. Pero en el asalto podría configurarse otro delito, en este caso secuestro express. Secuestros que se han practicado para obtener extorsiones e inclusive para despojar de estos bienes a las víctimas. Pues secuestraban momentáneamente a los dueños de los vehículos hasta desactivarles si tenían algún dispositivo de ubicación. Operativos dirigidos a disminuir el robo de vehículos en relación al año anterior en el mismo periodo. La policía habla de una reducción del 5%. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, nuevamente salimos de estudio, esta vez para conectarnos con Pilar Vera. ¿Dónde te encuentras, Pili? ¿Qué tal? Ahí está, alegre como todos los días. Buenos días. Cuidado, abuela. Adelante. Muy buenos días, Hugo, Roselena y a todos nuestros televidentes. Muy feliz porque si el día de mañana se celebra el Día del Niño, me encuentro en el Parque Samanes, en un sector renovado, cambiado, con nueva cara definitivamente en el Parque Samanes. Han hecho este cambio y por supuesto, desde las 10 de la mañana ya va a estar abierto al público. Definitivamente, qué emoción de ver este lugar tan hermoso para los niños. ¿Cuál es tu nombre? David. Oye, David, cuéntame, ¿qué te parece este área renovada, cambiada? Está muy bonita. ¿Te gusta? Sí. Oye, dime una cosa, ¿y qué quieres por el Día del Niño? No sé, un viaje. ¡Un viaje! Nada modesto él, pero bueno, ¿sabes qué? Se van a abrir las puertas en esta área a partir de las 10 de la mañana. Los niños que practican fútbol han sido los primeritos. Nicolás, Isa, muy buenos días de antemano. Muchas gracias. Háblanos acerca sobre este cambio que se está realizando en esta área del Parque de Samanes. Buenos días, un saludo para todos. Era un requerimiento de la comunidad, ¿no?, que se haga mantenimiento en todo el parque. Y el día de hoy, por celebrar aquí en Parque Samanes, aunque es el día de mañana, el Día del Niño, estamos inaugurando la primera parte, que está totalmente refaccionada. Esto se incluye también con las áreas verdes, que se está haciendo un mantenimiento integral, y esperamos pues que la ciudadanía nos acompañe, que ya puedan venir todas las madres y padres de familia junto a sus niños a poder jugar el día de hoy y mañana en esta área que está ya totalmente nueva. Usted está viendo en casa esta área renovada. Miren los juegos que hay aquí. Tenemos como un tipo gusanito, salta-salta y resbaladera. Todo de lujo, lo que merecen los guayaquileños y los ecuatorianos. Porque a este lugar, recordemos que no solamente viene gente que vive en esta ciudad, sino que gente de todo el Ecuador. Sí, tenemos visitas de 10.000 personas los fines de semana.
y esperamos que nos puedan acompañar. Y nos alegra también haber podido de alguna manera pues satisfacer las solicitudes de la ciudadanía, que era que esto se arregle, que esté en buen estado, y próximamente se inaugurará también una nueva etapa del parque, muy similar a esta, con más canchas de fútbol, boli de arena, boli de playa, y tendremos también canchas sintéticas de fútbol de césped. Características de este parque, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Cuál es el cambio? Bueno, más que todo el mantenimiento, ¿no? Como le habíamos indicado, nos habían solicitado arreglar las máquinas de ejercicios para adultos, los juegos de niños, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Es por eso que hacemos esta invitación, para que vengan también a constatar a todos los ciudadanos de que el parque pues está en excelente estado y que pueden venir a disfrutar como una alternativa para la familia. Se enciende la fiesta definitivamente desde las 10 de la mañana, usted ya puede venir con su pequeño. ¿Hasta qué hora va a haber esta activación? Se puede decir caritas pintadas, fiesta, música. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día tendremos títeres, estará Paquito de la Policía Nacional, nos acompañará. Tendremos también eventos, concursos, premios para los chicos, música para celebrar el Día del Niño, así es. ¿Hasta cuándo? ¿El fin de semana, viernes, sábado? También mañana, y el fin de semana tendremos activaciones para niños, concursos todo el fin de semana. Ahora sí, la invitación está hecha, compañeros. Roselena, que venga con sus sobrinos, Hugo con sus nietos, yo voy a venir con mi hija aquí a disfrutar de este cambio espectacular. Solo pueden usar los juegos los niños, ¿verdad? Eso sí, es importante. Eso también vamos a pedir que nos ayuden haciendo caso a la señalética. En este caso es niños hasta 10 años, hay unos más chiquitos que es hasta 6 años, y la colaboración de los padres que siempre acompañan a los niños, porque igual hay columpios y es bueno que siempre estén pendientes, independientemente de que nosotros tenemos personal que ayuda un poco a controlar, pero siempre el cuidado de los padres es vital. Muchísimas gracias, Nicolás, en vivo y en directo, 9 y 10 de la mañana, y si me acercan los niños, vengan, vengan, vamos a hacer algo súper chévere. Venga, vengan para acá, para que los vean sus papitos, sus amigos, todos. Y vamos a decir a la cuenta de 1, 2, 3, ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz día! Y sobre todo a la Pili, que tiene un niño por dentro y por fuera. Más por fuera. Oiga, ¿sabes qué? Definitivamente yo me emociono. Ya me dijeron, cuidado, Pili, se sube a los juegos por el peso y por su edad, no puede. Así que nomás yo veo de lejitos. Pero por el porte sí, dice. Por el porte sí, por el porte sí da. Claro. Así que vaya nomás escondidita, como que no la ve nadie. Aflójese un poco el cabello, se lo pone un poco a la cara y nadie se da cuenta. Ahí queda ya perfecto. La Pili está en su mundo ahorita. Aproveche. Ah, sí, el director de cámara también puede la ir. Va a acompañar. Claro, sí. Me parece. Hay algunos que pueden. Giovanni también dice. No, pero ese sí lo rompe. Ese sí daña el colombiano. Mira, yo. Ese sí sale dañado. Va a tener que el abogado Isa proceder judicialmente para cobrar lo dañado. A disfrutar, bueno, el Día del Niño es todos los días. Pili, muchas gracias por la información y felicitaciones por lo que están haciendo ahí en homenaje a los niños. Aunque mañana es el Día del Niño, ¿no? Sí, mañana. Bueno. Gracias, Pili. Gracias. Sigue disfrutando. Y ahí nos sale. Vamos con más información ahora. Inició el desalojo de las familias que construyeron sus casas de madera en predios que, según la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares, pertenece al Patronato de Cárceles Penitenciarias. Ellos piden al gobierno otra opción para construir sus viviendas. Les habían avisado que llegarían con la Policía Nacional y así fue. Y procedieron a retirar cada una de las cañas, paredes y techo de las casas que fueron edificadas hace pocas semanas en este predio, ubicado en el kilómetro 18 de la vía Daule, frente al Centro de Internamiento Regional de Varones en Guayaquil. Solicitamos documentación para verificar a quién le pertenece este predio, perteneciéndole al Patronato de Cárceles Penitenciarias. Vinimos, notificamos a las personas que están aquí, les dimos un plazo de 72 horas para que retiren sus enseres. Y a las estructuras que estaban deshabitadas, que no existía nada, que solamente era una estructura que estaba puesta aquí, hemos procedido a retirar como estamos evidenciando. Ellos llegaron a ese sector del noroeste de la ciudad hace algunos años, pero estaban más adelante. Y ahora que decidieron limpiar la maleza en este sitio y tener una morada con sus hijos, les toca salir porque el terreno
ya tiene dueño. Estábamos viviendo aquí, y aquí nos alojaron para allá, después nos botaron para acá. Somos personas que nos ganamos al diario, hay gente que no trabaja aquí, gente que por ahí es un negocito vendiendo tortillas, maduritos fritos, sobrevivimos. Las otras casas que dejaron ahí dicen que van a venir el día sábado a derrumbar con maquinaria. En el grupo de las casi 30 personas que les pidieron que retiren sus casas de madera, está la señora Lucrecia Piguave, que con su hija de 23 años que tiene el 80% de discapacidad intelectual, no sabe dónde ir con lo poco que tiene en el piso de tierra. Entonces yo pido que me den a dónde vivir. No tengo esposo, soy una madre soltera. Y por eso ando yo así, porque no tengo a dónde vivir. Y se lo botan de aquí a dónde vamos, a dormir debajo del puente. Nosotros les indicamos que vamos a correr traslado al plan Casa para Todos, para que ellos puedan postularse y en ese sentido puedan tener acceso a un plan habitacional como lo estipula la ley, ¿no? La Secretaría de Asentamientos Irregulares espera ese fin de semana no tener aquí ninguna de esas estructuras. La entidad de gobierno indica que tratan de evitar que se generen nuevas invasiones, informó Charlie. Salimos nuevamente de estudio, nos enlazamos con Charlie Pizza. Charlie, adelante, te escuchamos. Nuevamente contigo, buenos días. Compañeros, muy buenos días. Aquí en el Hospital del Guasmo Sur, en la parte exterior donde se realiza la campaña, porque hoy a nivel mundial se celebra, como 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco. Y nos hemos enterado de muchos temas importantes. Ustedes que consumen en casa cigarrillos, o familiares que ustedes tengan, aquí tenemos al cardiólogo, el neumólogo de este sanatorio del sur de Guayaquil, que nos da un poco de recomendaciones en cuanto a la prevención de que deben tener los ciudadanos que cuando consumen cigarrillos, si alguien tiene un familiar, de decirle que por favor ya pare la mano, que deje de consumir aquella sustancia. Claro, el tabaquismo es una enfermedad previsible. Entre más temprano lo haga el paciente con este hábito, va a mejorar su calidad de vida, es decir, su sistema se va a restablecer y a futuro van a tener mejor ventilación, su sistema respiratorio va a funcionar mejor, sus bronquios van a estar más activos, inclusive los riesgos, como dice el doctor, el cardiólogo, los riesgos cardiovasculares van a mejorar. Que eso ¿síntomas? ¿Síntomas? ¿Cuáles son los síntomas quizás que uno puede estar alerta a lo que se pueda presentar? Bueno, si el paciente deja de fumar, no va a tener tos, disnea, expectoración frecuente, ese cansancio manifiesto y sobre todo el riesgo de correr, de tener cáncer de pulmón, que es lo más temeroso. Y más aún, importante manifestar ahora que usted me entrevista, es el tabaco es uno de los factores que predispone a una enfermedad muy común, que es la tuberculosis. Muchas gracias al neumólogo del hospital. Aquí nos encontramos con la doctora directora Patricia Macías, directora asistencial de aquí. Quizás nos va a hablar un poco en cuanto a la nutrición para las personas que consumen mucho tabaco, cigarrillos. ¿Cuáles son los alimentos que deben evitar y los que deben consumir con mayor frecuencia? Bueno, muy buenos días. Evitar, pues efectivamente tienen que evitar todo lo que es el consumo de grasas, de proteínas en gran cantidad, todo lo que tenga que ver con procesos saturados, hamburguesas y ese tipo de comidas rápidas que efectivamente pueden provocar un proceso vascular, un proceso de hipertensión arterial, de diabetes, entre otras patologías que pueden exacerbarse si comes este tipo de comida. La mejor manera de prevenir este tipo de enfermedades es con una alimentación sana, comiendo frutos, comiendo vegetales, un consumo promedio de ciertas proteínas, ciertos alimentos como el pescado, el pollo, que pueden prevenir muchas enfermedades y que en cierto modo son parte de la alimentación cotidiana y diaria que deben de tener nuestros usuarios. Sí, también deben evitar el alcohol. Pero desde luego, alcohol y tabaco es lo principal que deberían evitar. Listo, muchas gracias a la doctora directora asistencial de aquí del Hospital del Guasmo Sur. Como ven, ya salen muchas personas, están llegando de diferentes sectores del sur de Guayaquil a esta campaña que se realiza hoy 13 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Nosotros informándoles de las recomendaciones, ustedes en casa, si tienen familiares, para que eviten y
traten de ya no consumir cigarrillos. Compañeros, muy buenos días. Buenos días, Charlie. Gracias, Charlie. Un muy buen consejo, dejar el cigarrillo. Hágalo. Vamos ahora con más información. En el Cantón Durán se realiza la feria artesanal denominada La Ruta del Emprendedor. En esta feria participan personas que han recibido el bono solidario y capacitación. Durante el acto se realizó el lanzamiento de los productos elaborados con sus manos. Era el día de ellos y aprovecharon lanzando la casa por la ventana en la exposición realizada entre un corredor de un centro comercial y la terminal terrestre de Durán, donde con ayuda del MIES ahora tienen sus sueños hechos realidad. Algunas familias que ya han venido de procesos similares a este en años anteriores ya lo han conseguido y son proyectos o familias exitosas respecto a los emprendimientos, y nos da bastante satisfacción y alegría el ubicar que estas familias ya no dependen del bono. Aquí encontramos a Araceli Carpio, que estaba inspirada tejiendo y mostrando lo que sabe hacer con sus manos, y más adelante a don Sergio España, que ha hecho de la miel de abeja productos para el aseo personal y también medicinales. Hice fue curso en SK, hice curso de atención al cliente, marketing empresarial, y a base de eso vine, nació mi desarrollo en este producto. Tenemos, como se dice, una entrada a nuestro hogar y le podemos ayudar a nuestro esposo también. Usted sabe la vida en este tiempo cómo está, y esto verdaderamente es una ayuda, y podemos trabajar y cuidar a una vez a nuestros hijos también en casa y poder hacer también lo que hay en casa, pues. Decenas de personas que pasaban por ese sector de ese cantón de la provincia de Guayas se detuvieron por algunos minutos para observar lo que había en cada uno de los stands. Creen que si tienen el respaldo de los ciudadanos, ellos podrían ser a futuro microemprendedores. Se ve que la gente se esfuerza por dar lo mejor de ellos. Todo es bonito, hermoso, algo que de verdad atrae y llama la atención. Porque cada uno de nosotros tenemos habilidades que a veces estamos escondidas, pero después de un tiempo nosotros mismos las descubrimos. La feria se realizará hasta el próximo viernes en ese mismo lugar, donde 45 emprendedores participan de esa oportunidad de trabajo y también de superación, informó Charlie Pisa. Chuquiribamba es una parroquia rural de Loja. Allí se mantienen sus tradiciones, entre ellas las escaramuzas y las fiestas de San Vicente Ferrer, su patrón. Cada año recibe la visita de numerosos turistas de diferentes partes del país y del mundo. Chuquiribamba, una parroquia rural del cantón Loja, y está a pocos kilómetros de la ciudad. Por su infraestructura de estilo colonial, su costumbre y tradiciones, es considerada patrimonio cultural del Ecuador. Su clima es muy frío, pero su gente muy cálida y acogedora. El pregón de fiestas que hoy hemos iniciado realmente es una representación de la cultura, de lo que vive este trascendental pueblo, que muchas veces ha sido marginado, pero que el pueblo mantiene su alegría, su entusiasmo. De esta actividad participaron las instituciones educativas y las comunidades, cada uno de ellos utilizando la vestimenta tradicional. Comparten para nosotros sus costumbres y tradiciones. Gente, me he encarnado en la cultura de Chuquiribamba y estoy dando todo de sí y comparto con la gente, y me da mucho gusto, y con eso también motivar a la comunidad, a la niñez, a la juventud, para que no se avergüence de lo que es. Todo esto se realiza en honor a su patrono, San Vicente Ferrer, donde destacan las escaramuzas, algo que se viene dando por varios años. Sin ser lojano es un orgullo, ser chuquiribambense es más que un privilegio. Viva San Vicente Ferrer, viva Chuquiribamba, viva nuestra gente. Chuquiribamba, tierra bendecida por la naturaleza, lugar donde sus habitantes, quienes se dedican netamente a la agricultura, producen las hortalizas, legumbres y frutas que son traídas a los diferentes mercados para el consumo diario, abre sus puertas para que sea visitada. Claro, es una tradición, es lo que producen nuestros campos, las frutas, las hortalizas, lo que es las legumbres, todo lo que Chuquiribamba produce es una manera diferente, porque verdaderamente nuestro pueblo demuestra así su cultura, su tradición, demuestra así su producción agrícola, pecuaria. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Gracias, amigos televidentes, por la sintonía. Que Dios les bendiga. Buen día, si Dios lo permite, esta mañana. Siempre pensando solamente en su fiel comunidad.
en la mañana.